Hello, hello. Hola, buenas noches. Hello. Hello. Good evening. Hello, Lore. Good evening. Good evening. How are you? Hello, José Ángel, Liliana Good. Rivera, Jennifer Marisela, Hi, good evening. Marisela, Alejandra. Hello, Teresa. Good evening. How are you today? I'm fine. I'm Good okay. evening. I'm good. Good evening. Liliana, welcome. Yesterday you didn't come to the class, Liliana. How do you feel? Dios, mi teacher. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Ayer no la vimos en clase. Sí, teacher, lo que pasa es que tuve que ir a un velorio Oh, lo y ya siento. regresé un poco tarde. Bueno, Okay, ya noche. sí, comprendo. Pero ¿pudo ver el video para la playlist, en la playlist para la clase? Sí. Y fíjese que no lo No vi y pudo. que solo traté de hacer las tareas porque sí nos estaban presionando un poquito de actualizarnos en las tareas. Y a Ah, veces por el sí. trabajo nos queda un poquito corto el Sí, tiempo, es pero sí ya difícil. logramos actualizarnos, pero sí no vi el video. Okay. Espero verlo hoy al final de la Sí, yo le clase. decía porque con el video podían completar mejor, ¿verdad? Para tener una mejor idea, ¿sí? Gracias, Entonces, teacher. por lo que se vio ayer en la clase, ¿verdad? Que estuvimos viendo sobre el There Is y There Are. Allí en la plataforma se encuentra un video sobre el There Is y There Are, pero yo le estuve explicando un poquito más, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a iniciar un repaso pequeñito y luego nos vamos a ir a la plataforma, ¿verdad? Los demás, ¿cómo están? ¿Ya pudieron Gracias, teacher. avanzar? Ya saben, Liliana. ¿Los demás pudieron avanzar en la plataforma? ¿Sí? Sin problema. Marvin, ¿cómo está? Todo ¿Melissa? bien, sin problema. Ok, very good. Entonces, bueno, ahora vamos a dar inicio al 3.0, ¿verdad? Vamos a dar inicio al 3.0, lección 3.0, que ya vamos, tenemos que estar ahí sobre esa, en esta semana. Entonces, vamos bien, vamos bien. Si ustedes van a la par mía o más adelantados, estamos bien, ¿verdad? Como les decía ayer. Atrasados no pueden ir. Ok, entonces vamos a dar inicio haciendo un repaso sobre lo que vimos ayer. Vimos el vocabulario sobre las partes, no, las partes de la casa fue antier. El vocabulario de ayer fue las cosas que se encuentran dentro de la sala. Vamos a ver, yo le voy a ir diciendo unas y ustedes me las escriben en el chat. Ok, number one. Number one. Hello, good evening. Lámpara de pie. Lámpara de pie. Floor lamp. Floor lamp. Very good, Erika. Floor lamp. Okay. Lamp. Vimos también alfombra, que la podíamos decir de dos formas, ¿verdad? Muy bien. Y la otra forma, carpet or rug. Very good, Ángel Gómez. Ángel Gómez, creo que no lo conozco, Ángel Gómez. No sé quién es, no me recuerdo. Ok, siguiente sería. Pinturas. Bien. Muy bien, muy bien. Persianas. Persianas. Eso, Erika, blinds. Ventanas. Más fácil, ¿verdad? Okay. El reloj del abuelo. El reloj
del abuelo. Ahora la pregunta es: grandfather's clock, ¿va unido o va separado? Grandfather va unido, clock separado. Va unido y clock, solo clock. Y se escribe como lo escribió Ángel Gómez, grandfather, okay. Solo que unido. Father se escribe como lo escribió Ángel Gómez, solo que unido. ¿Ok? Así se escribe father. No es FH, es FADH. ¿Ok? Siguiente. Sería cortinas. Cortinas. Muy bien. Ahora sería el sofá. Sí, pero como lo vimos ayer, es el sofá que usted puede, bueno, es un solo, es solo uno, no es el largo, es uno, como tipo silla, que tiene brazos así, donde poner. No, no es chair. No, no es coach, pero sí podría ser coach. Es el armchair. Armchair. ¿Ok? Armchair. Correct. Correct, Jennifer. Siguiente. Mesa de noche. Mesa de noche. Eso, Erika. Muy bien, Erika. Bueno, ayer era Ámbar, ¿verdad? La que estaba, no. Andrea Martínez era la que iba con todo ayer. Ahora Andrea no está escribiendo. ¿Qué le pasa, Andreita? Ahora es Erika la que lleva ahí la ventaja. Y Jennifer, Maricela. Ok, siguiente. Siguiente y última. Esa es una parte de la casa que se encuentra en varios lugares. A ver si se recuerda. Para ir al piso primero, para ir al piso segundo, tercero, etc. Las gradas. Ok, pues sí, la última. Lore está bien. La última, hoy sí. El pasillo. No, steps no. Stairs. Y el pasillo es hall. ¿Ok? Very good. Thank you. Thank you, thank you. Very good. Ok, los felicito. Los felicito. Y no importa si algunos echaron ahí el ojito a la parte en su cuaderno, ¿verdad? No importa. Lo importante es, de aquí en adelante, tratar de recordar. Ok. Vaya, ahora vamos a decir frases en el chat. Ahorita me escribieron palabras, pues vamos a decir frases. Por ejemplo, perdón. Hay cortinas en mi ventana. ¿Cómo lo escribirían eso? Hay cortinas en mi ventana. Es una palabra en plural. Excellent, Teresa, excellent. There are curtains in my windows. Eso, Tere. Súper bien.
Que conste que esto no lo tienen escrito en sus cuadernos, ahorita lo están pensando, ¿verdad? Les felicito. ¿O lo googlearon? No, ¿verdad? Vaya, ok. There are curtains in my windows. Ahora, repítanlo todos en inglés. Hay cortinas en mis ventanas. There are curtains, in my windows. Very good. Next. Windows. Tiene que llevar S al final, windows. Porque dije en mis ventanas. Cortinas en mis ventanas. Ahora. Hay una. Hay una. Alfombra en mi sala. Excellent, Teresa, muy bien. Teresa fue la primera, por eso es que la felicito ya primero. There is a carpet in my living room. Or there is a rug in my living room. Very good. Don't forget the capital letter, capital T at the beginning of the sentence, and at the end, don't forget period. Period, el punto. Al final. Don't forget. Ok. There is a carpet. Porque dije una. Ok. There is a carpet. Siguiente frase. Hay una cama en mi dormitorio. Hay una cama en mi dormitorio. Very good. There is a bed in my bedroom. Ángel fue primero. Very good, Ángel. There is a bed in my bedroom. Dormitorio, no escritorio. Dormitorio, bedroom. Next. Ahora vamos a las negativas. No hay, ¿ok? No hay un reloj en la pared. Teacher, ¿y cómo se dice pared? Quiero ver si saben. No hay un reloj en la pared. Ok. Si van a escribir en contraction, isn't, está correcto. Pero si lo va a separar, se dice is not y va separado antes. Ok. There is not a clock. No es o'clock, Teresa. O'clock es en punto. O clock significa en punto. Es cuando usted da la hora. For example, what time is it? Oh, it's 7 o'clock. Son las 7 en punto. Ahí es donde se dice o clock. Pero reloj no es o clock. Reloj es clock. Solo clock. Ok. There isn't a clock in the wall. Very good. No hay un reloj en la pared. Siguiente. No hay una refri en mi sala. No hay una refri en mi sala. There isn't a refrigerator in my living room. Pero refri solo tiene que ser fridge. Muy bien.
fridge. ¿Quién escribió primero? Aide. Muy bien. There isn't a refrigerator in my living room. Very good. Or fridge. Y la última sería... Carolinita, no me le enciende el audio, por favor, porque se escucha mucho ruido y me lo vuelve a encender. Gracias, Caro. Ok. No hay una mesa de noche en mi cuarto. No hay una mesa de noche en mi cuarto. Los ponché. Quiero ver quién fue. Jennifer. There isn't a bedside table in my bedroom. Very good. Solo que bedside table solo es una S. No olviden los puntos al final de las oraciones. Puede decir isn't or is not. Very good. No hay una mesa de noche en mi cuarto. ¡Eso! Miren, los veo súper bien. Ustedes rápido aprenden. Ese es el tema que estuvimos viendo en la clase de ayer. Para los que no pudieron estar, pueden ir a revisar la playlist, ¿verdad? La playlist, ahí está el video de lo que estuvimos viendo en la clase de ayer, ¿verdad? Para que no se atrasen con la plataforma, porque hay un ejercicio en la plataforma que hay que completar haciendo, usando el there is, there are, there isn't, there aren't. ¿Ya lo hicieron los demás? ¿Los que estuvieron en la clase de ayer? ¿Ya lo hicieron? ¿Sí? Yes. ¿Marvin? Muy bien, muy bien. Lo sintieron fácil, ¿verdad? Como, pues, escucharon toda la explicación. Ok, vaya, terminamos ahorita con este tema. Esto era solo un repaso, ¿verdad? De lo que se vio en la clase de ayer. Si usted tiene dudas, le repito, vaya a la playlist o en la plataforma está un video también relacionado con este tema. Usted escoge, ya sea que quiere que se lo explique el teacher de la plataforma o la Miss en la playlist. Vale. Ahora nos vamos todos a la plataforma, ¿verdad? Y vamos a ir a resolver algunos ejercicios. Pero primero les quiero mostrar un video sobre el nuevo tema del día de ahora. Se trata sobre jobs and vocabulary. Jobs and vocabulary. ¿Ustedes entienden qué es jobs? ¿Qué es jobs? Trabajo. Trabajos and vocabulary. Y el vocabulario sobre el trabajo, los trabajos, tipos de trabajos que hay, ¿verdad? Usted tiene que saber cómo se llama, cómo se dice en inglés donde usted trabaja, ¿verdad? ¿De qué trabaja usted? Es que yo solo sé que... La teacher de inglés. Es una teacher. Ajá, pero los demás, ¿verdad? Vale, entonces ahí vemos el video y les voy a compartir el sonido. Algunas no se ven las letras, pero yo lo voy a ir escribiendo. ¿Quiénes ya vieron este video? ¿No lo han visto? Ok. Estamos en la 3.1. He's a receptionist. Ok, ¿qué dijo? He is a receptionist. He is a receptionist. Él es, ¿ok? He is a receptionist. Two. She's a doctor. ¿Qué dijo? She's a doctor. She's a doctor. Very good. Three. She's a nurse. Ah, la que anda con el cuadrito, ¿verdad? She's a nurse. Mire, me parece, hace poquito fui al Seguro Social a pasar consulta y me parece gracioso, ¿verdad? Que las caricaturas las hacen igualito, ¿verdad? Andan ahí los doctores y las, bueno, no sé quién acá es doctor y enfermera, pero igual, ¿verdad? Los doctores están ahí y las enfermeras andan apuntando. Siempre andan con ese cuadrito. Ok. Entonces ahí está, miren, she's a nurse, ¿verdad? She's a nurse. Repeat,
She's a nurse. She's a nurse. She's a nurse. 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 El sonido de la R. Acuérdense cómo es. Ajá, muy bien. Muy bien. Siguiente. Four. He's a pilot. Ooh. He's a pilot. ¿Quién es? He's a pilot. He's a pilot. 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 He's a pilot. Pilot. Very good. Pilot. Five. She's a flight attendant. Ah, esa es un poquito más larga. Six. He's a musician. Ay, no, no, espérese. Seven. Espérese. She's a singer. Espéreme, que se me trabó. No me quiere obedecer la plataforma. Estamos en flight attendant, okay? She's a flight attendant. Repeat. She's a flight attendant. She's la par van saliendo las escrituras de cada uno, ¿verdad? Vamos a irnos al primero. Buenas noches. Buenas noches. He's a receptionist. Ah, es el primero. Bien, pero no me abrió. Ya estaba. Ajá. Por eso no le abrí, porque ya no estaba, no es porque no le quise abrir. ¿Me apagan el micrófono? Ya, gracias. Otra vez. Micrófono. Ay. Gracias. Vaya. Entonces aquí es la primera. Miren, he is a receptionist. Era el primero que vimos. Él es el receptionista. Number two. She's a doctor. Así se escribe, ¿verdad? Por si lo van escribiendo. Number three. She's a nurse. She's a nurse. Ella era una nurse. Apague micrófonos. Number four, he's a pilot, okay? He's a pilot. Era él. Permita, quiero abrir aquí. Copien ahí si quieren para mientras. De todas formas, eso es en la plataforma, ¿verdad? Si gustan ustedes copiarlo desde la plataforma o lo van copiando ahorita. Aide, es Aide, ya la cachamos, Aide. ¿Quién me está haciendo ese desorden en la clase? Era Aide. Tuve que venir a revisar quién era, porque no me están escuchando. Hay que colocar mute a sus micrófonos, ¿verdad? O a menos que usted va a estar bien calladito, como Ángel Gómez, están bien calladito ahí, no está haciendo ningún ruido. Así que no hay problema. Vaya, entonces, volvemos acá. Entonces, ¿ella cómo se llama? ¿Qué es ella? ¿She's a? Flight attendant. Flight attendant. Ella, aquí, junto al pilot. Es una flight attendant. Así se escribe. Mira, aquí está arriba. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? No, ¿sí o no? Yo no veo. No se mira. Yo la pantalla. ¿Aquí a un lado? No. ¿Las letras azules? ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, entonces esta es... She's a flight attendant. No, she's a flight attendant. Estamos con ella todavía. Ajá. ¿Qué es una flight attendant? Auxiliar de vuelo o aeromoza. ¿Ok? Siguiente. Escuchemos. Attendant. Six. He's a musician. Ah, he's, porque es él. He's a musician. Repeat. Musician. Okay, very good. Musician. Musician. Very good. Musician. Seven. She's a singer. Ah, aquí está la singer. She's a singer.
She's a singer. She's, miren, ella. She's a judge. Es una juez. Okay? She's a judge. Siguiente. He's a police officer. He's a police officer. Okay. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. Se puede decir he's a cook. Es un cocinero. Or he's a chef, ¿verdad? He's a cook. He's a chef. He's a chef. 12. He's a waiter. He's a waiter. Miren, ya vamos a ver la diferencia. No es lo mismo, no se dice igual mesero que mesera. Mesero es waiter y mesera, miren. 13. She's a waitress. Ah, waitress. Waiter and waitress. Waitress. Fourteen. He's a salesperson. He's a salesperson. He's a salesperson. He's a salesperson. Okay. 15. She's a cashier. Okay. La anterior era salesperson. Okay. Salesperson. Y esta es cashier. Cashier. La cajera. She's a cashier. 16. She's a security guard. She's a security guard. No se pronuncia la U. Guard. She's a security guard. Okay, very good. Muy bien, Luis. Eso se dice para ambos, ¿verdad? Masculino o femenino. Ahí podemos ver que es una chica. Seguridad. ¿Ok? Vale, ahí están ya. Esos eran todos, ¿verdad? Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that
these different jobs do. Places: in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activities: wears a uniform, sits all day, talks to people. In an office, in a store. ¿Eso qué es? Esos son los lugares donde cada persona, que acabamos de decir, trabaja, ¿sí? For example, in a hospital. A hospital, ¿ok? En un hospital. ¿Quién trabaja en un hospital? Who works at the hospital? A doctor, a nurse. The doctor, the nurse. Ajá, muy bien. Who works in an office? An. ¿Por qué dice an? Porque es la otra palabra inicia con O. An office. Who works in an office? Who works in an office? Assistant of administration. Who? The secretary. The receptionist. ¿Quién más? A lawyer works in an office. Very good. Okay, who works in a store? Salesperson. The salesperson. The cashier. La cajera o el cajero. The cashier. ¿Quién más? Okay. Who works in a hotel? In a hotel. Chef. Waiter. The chef. Uh-huh, the waiter and the waitress, ¿verdad? And the waitress. Also the... Sí, okay. De lo que aparecieron ahí, ellos son. Who works in a restaurant? Ahí faltó un restaurant. Who works in a restaurant? The waiter. The waitress, the chef, the cook. Work in a restaurant, the cook, cook or chef, puede decir the cook or the chef, very good, okay, esos son los lugares, ustedes si copiaron ahí las palabritas, usted a la par vaya colocando en donde trabaja, ¿verdad? Si colocó chef, he works in a hotel, or he works in a restaurant, etc. Vamos a la siguiente parte. In a hotel. Activities. Ahora están las activities. Wears a uniform. ¿Qué hacen ellos? Who wears a uniform? ¿Quién usa un uniforme? Who wears a uniform? ¿Quién usa un uniforme? The police officer. No. ¿Quién más? The security guard. The nurse. The doctor. The pilot. The flight attendant. Okay. Ellos. Usted puede ir colocando. The flight attendant wears a uniform. The pilot wears a uniform, etc. Vayan ahí clasificando. En las notas que tomaron. Sí tomaron nota, ¿verdad? Sí. Okay. Si no, háganlo ahorita. Solo te risa. Ok, siguiente. Sits all day. Sentado todo el día. ¿Quién? Who sits all day? Personal de contact center. Sí, muy bien. Pero, ¿qué serían ellos? Son unos customer service. ¿Ya? The customer service. No, pero ellos son, servicio al cliente, los de servicio al cliente. The secretaries too. ¿Quién más? The receptionist. ¿Ya? Yeah, the receptionist. Aunque las pobres secretarias a cada rato veo que se paran, ¿verdad? A sacar copias, a dar algo, a hablarle al jefe y... Quizá la secretaria no tanto, pobrecita. The receptionist, tal vez. Están ahí, atendiendo la llamada.
¿verdad? Ok. Talks to people. ¿Quién habla con la gente? La teacher. Y ahí, mire, ahí discriminaron mi trabajo. Nos sacaron teachers. Quizás porque es fácil la palabra. Ya todas la saben. Pero, ajá, who talks to people? The teachers, right? ¿Quién más? Talks to people. Lawyer. ¿Ah? Lawyer. The lawyer. Uh-huh. Hablan y pelean también y de todos los lawyers. ¿Qué más? ¿Quién? Waitress. Waitress. Ajá, ellos pobrecitos, ¿verdad? Los waitress y las los waiters y las waitress. Los waiter y las waitress, ¿verdad? Waiter son los chicos y las waitress son las chicas. ¿Quién le gusta más que los atienda? ¿Los waiters o las waitress? A mí me dan lástima los chicos, no sé por qué. Ok, siguiente. Ustedes dejan propina, por cierto. No, ¿verdad? No les dan propina a los pobres waiters y waitress. Lo que pasa es que ahora te lo ponen en la factura. Pero no es para ellos. A veces les dan mínimo y a veces ni les dan. Uh-huh. Sí. Así que hay que dejarle extras. Ok, siguiente. Works hard. ¿Quiénes trabajan duro? Vamos a ver. A teacher Magal. ¿Creen que las teachers trabajamos duro? Díganme ustedes. ¿Sí? Miren, cuando son chicos alumnos así como ustedes, bueno, tranquilo, súper bien. Pero nos topamos a veces con alumnos que no, ¿verdad? Nada que ver. No quieren. Y que en la clase están bostezando, los jóvenes más que todo, ¿verdad? Así que, yes, sometimes we work hard. ¿Quiénes más trabajan duro? The salesperson, dice Ángel. Sí, los salesperson. Los, ¿verdad? The carpenter. The cook. The carpenters. The doctor. Ah, the cook. Accountant. Accountants. Me imagino que Cristina es una accountant. Sí, veo que. Ay, sí, los contadores trabajan duro, es cierto. Y la cabeza les ha de doler, pobrecitos. Yo no fuera eso. Ay, ok. Los cobradores, sí, pobrecitos. Y a veces en camiones en el sol, ¿verdad? Yo vivo cerca de un comercial y los veo cómo les toca. Ok. Siguiente. Stands all day. Parados todo el día. ¿Quiénes? Quítenle ahí el volumen al micrófono. ¿Quiénes? Police. The police officers. Ajá. Cuenteándose a las chicas. Pasan parados. Sí, no, perdón. No es policía usted, ¿verdad, Luis? Sí. Sí, Luis. Ah, perdón. Es que vi que le dio risa. Pues sí, sí, así lo veo. ¿Qué pasa? Ni sienten el tiempo ellos. ¿Quiénes más? Es que, pasan es que hay que estar observando, hay que ser observativo. Es policía usted, Luis. Sí. Ay, policía. No lo dijo antes. Hay que estar observando, dice, miren. A Stephanie le da risa. Ok, pero sí, tienen que estar observando. Ojo al Cristo, ¿verdad? Ah. Pero no a las chicas. Se distraen con las chicas. Okay. No, pero no soy policía. Ay, entonces, pues, ¿está mintiendo o qué? Estamos jugando. ¿Qué es usted, Luis Llanes? Fíjese que yo soy vendedor. Ah, ok. Salesperson. Ok. Vaya, ok. Seguimos con. Ah, bueno, pero ¿quién es stands all day? Los security guards. Esos serían los primeros. Security guards, pobrecitos, ¿verdad? ¿Qué son los securities? ¿Qué profesión es? Security guards, los vigilantes.
seguridad. ¿Okay? Yes. Ajá. Yo no veo ahí que los pobres tengan, bueno, algunos tienen un banquito, pero en los bancos, por ejemplo, yo no veo que tengan nada. Qué triste. ¿Verdad? Los porteros. Los porteros. Ah. ¿Cómo se dice en inglés? Pues vendrían a ser como security guards. Son seguridad, ¿verdad? Handless money. ¿Qué quiere decir la palabra handless? Handless money. Handless money. Maneja con tanto dinero. Manejan dinero. Manejan dinero. Banquero. Ahí la chica Cristina maneja dinero, ¿verdad? La chica Cristina. No, solo en números. Solo los números, sí, los papeles. Ok. ¿Pero quiénes? Bueno, tal vez. Cajeros. Cashiers. Very good. The cashiers. Ok. Vaya, y de ahí works at night. Works at night. ¿Quiénes trabajan en la noche? Los vigilantes también. Pero the en poli. Inglés. Tienen que irme los Ajá. Dígamelo en inglés. The police officers. Muy bien. The doctors. Doctors. Nurse. Waitress. Waitress. The waiter and waitress, sí. Pobrecito, los jovencitos. ¿Quiénes? Yes. The chef. Ok. Vamos a ver. And the waitress. Ajá. ¿Qué dijo Luis? The musician. 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 Ah, sí, los merecumbes. Pero ellos bien chivo, bailando y cantando. No, hombre, eso yo lo hago. Es trabajo. Pues sí, pero es diversión. Es que yo tengo una familiar que es de eso, pero para mí, yo sé, diversión, ¿verdad? Ganarse la vida divirtiéndose es igual que los teachers, pero sí, ¿verdad? No le veo el lado negro a los musicians, a menos que les duelan los pies por andar tacones, ¿verdad? Pero ellos ni les duelen, ¿verdad? Sí, así los tacones, ¿verdad? Sí. Y todas pasan como no sé cuántas horas paradas, imagínense. Es admirable, admirable. Qué bonito ese trabajo. Yo quisiera cantar. Ok. Writes tickets. ¿Quiénes escriben tickets? Writes tickets. Bueno, lo que hacen la factura. Policies offers. Ajá, los policías nos quitan ahí, vea. Demasiado nos quitan ahí. No, a mí no me han puesto. Sales person. Sales. Sales person. Salesperson. Okay. ¿Quedamos claro con esto? ¿A dónde trabajan? Ahí dijimos al inicio. ¿A qué se dedican? DJ, dice Marisela. ¿Usted es DJ, Marisela? ¿Quiere ser DJ? No, pero trabajan toda la noche. ¿Usted, Marisela? No, yo no soy DJ. Ah, los DJs trabajan a toda la noche, sí. Pero divirtiéndose también, eso es chivo. Vaya, ok. Dejamos de presentar esta pantalla para que ustedes vean dónde está ubicado. Permítame. Ay. Mejor me salgo bien. ¿Dónde está ubicado lo que estamos haciendo? Me trabó la computadora, chicos. Permítame. ¿Quedó claro lo que acabamos de ver? ¿Sí? Virus, dice. Yes. Me tiraron virus los chicos de la clase. No, pero se ha abierto una pestaña que no tenía virus. Vaya. Entonces, los tipos de trabajo. Ahora, quisiera que en el chat ustedes me escriban. What do you do? ¿A qué se dedica? I am a... Ahí no va a decir she is y he is. Va a decir I am. I am. For example, I am a teacher. I work in a school. I, ¿qué? Talk to people. Tres cosas. ¿Qué es? ¿A dónde trabaja? O sea, no que, trabajo allá en la escuela tal. No.
o sea, el lugar, así como vimos los lugares. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace en su trabajo? Talk to people, I work at night, etc. Las tres cosas en el chat. Mientras yo voy a buscar la pantalla que perdí. Gracias, ya veo que están escribiendo ahí. Vale, nos encontramos acá, miren al inicio del 3, 3.1. Este es el video y aquí está un knowledge check. Look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Remember, me quiero bajar esto. No sé. The profession. Remember, capital letters are necessary. Lo que le dije, las mayúsculas son necesarias. Adding the period at the end is not necessary. Ok. En este caso, no le piden el punto al final. No es necesario, pero siempre en inglés va a ser necesario en otros lugares. Bye. Entonces, terminen de hacer lo que están haciendo en el chat. Y vamos a completar acá. Mire, ya se ve más de cerca la imagen. What's his job? He's a receptionist. What's her job? Her, el de ella. Su. She's a doctor. Si usted se fija aquí, el his, su, de él. Y el her, de ella, ¿verdad? Su, de ella. She's a doctor. What's her job? She's a nurse. Chambreando están aquí, mire. La novela le está contando. Vaya, vamos a ver, vamos al chat. A veces los doctores se entretienen, ¿verdad? Y la gente con dolor no se han fijado. No, no hay algún doctor por aquí. Yo no fuera así. Yo me apuraba. Vaya, vamos a ver. Dicen los chicos de esta clase. Vamos a ver. Vaya, ahora vayan leyéndolo. ¿Comenzamos, Aide? Rapidito, Aide, cuéntenos. Assistant of administration. ¿Ok? Aide. Ok. Assistant. I am assistant of administration. Okay, Maricela. I am an accountant assistant. It's accountant, no counting. Accountant. Accountant assistant. Y Stephanie también accounting. ¿Por qué escriben accounting? ¿Lo leyeron accounting? Oh, okay. Así aparece en nuestra firma de correo. Ah, ok. Ok. Vale, sí, 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 sí. Déjenlo así. Accounting assistant. Very good. ¿Y siguiente? Stephanie. I am accountant representative. Ok. Cristina. I am accountant representative. No son contadores. Erika, ya tengo quien me va a hacer la renta. Erika. De gratis, ¿quién me la va a hacer de gratis? De las tres chicas contadoras. Cuatro. Ah, no, tres son, ¿verdad? Maricela, Estefan y Carolina. Cristina. Callado, se queda. Erika. Ahí me pasa la, tan linda, la constancia. No, ya me la están haciendo. Muchas gracias. Qué lindo. Solo era broma. Ganas de molestarnos. Erika, ¿qué me cuenta Erika? También es contadora, Erika. Hola. I'm accounting. I am an accounting representative. También. Y que en la misma empresa trabajan todos ustedes, ¿no? Sí. Cristina, Liliana, Erika y yo. Ándale. Bien calladito se lo tenían, ¿verdad? Ya la voy a ver. Ahorita no estoy ahí viendo sus imágenes. Estoy aquí en el chat. Vaya, siguiente, rapidito, Marvin. También account manager. I am senior account manager. Okay, very good. Liliana. I
solo son contadores. Wow. Ya le voy a pedir consejo. No declaré por mucho. I am a county assistant. Assistant. Very good. ¿Qué se necesita si no ha declarado por 10 años? Después de 5 no aplica y espérese a una amnistía para no pagar multas. ¡Ay, Dios mío! No, fueron 6, fueron 6 años. 5 sí le aplican, pero acaba de pasar una amnistía, así que tendría que esperarse unos 2 o 3 años. ¡Ay, qué triste! Vaya, gracias. Ok. ¿Quién me contestó? Espérenme, la vamos a contratar una accountant, personal accountant. Me fui del chat, permítame, chicos. Presente, presente. Ah, Cristi, es. Ay, gracias, Cristi. Ya le voy a buscar su número, le voy a pedir toda la asesoría. Uy, qué irresponsable la teacher. Vale, seguimos. Que los demás están bien enojados porque están hablando de otros temas. Hable de inglés, teacher. Vale, vamos a ver. Colocamos mute a los micrófonos. Y luego sigue. Ah, collection supervisor inicial. ¿Qué dijo Lore? Es un montón de cosas, Lore. Supervisora de cobros en una venta de repuestos de vehículos. Ah, ok. Hay que ordenar esa. Ajá. Supervisora de cobros. Ajá. Supervisor. Ok. Ok. I am a collection supervisor. ¿Qué dijo? ¿Perdón? Ajá, una venta de repuestos. Sí. Ajá, así sería. In a sale. Okay. No es in the sale, in a sale, en una. In a sale, ok. In a sale. Uh-huh. I am a collection supervisor in a sale of part. Very good. Stephanie dijo, I work in un montón de letras. Global. Ok. TBX Global. TBX, pero bueno. Ángel dice, wow, Ángel. Déjeme ver quién es Ángel. Vamos a ver quién es Ángel. Me cuesta, fíjense, cuando estamos presentando pantalla no lo podemos ver. Repórtese, Ángel. Usted es Ángel. Usted es pilot. She's a pilot. Wow. ¿Para qué compañía, Ángel? ¿Para qué aerolínea? Or are you kidding? ¿O está mintiendo? ¿Está bromeando? ¿Por qué se ríe? Pero el micrófono. Ángel, cuéntenos de su trabajo. Ok, no es piloto. Está bromeando. I am a salesperson. Salesperson, ok. Mire, creyó que no le iba a preguntar, ¿verdad? Si para mí, pilot y eso, ¿cómo se llama? Flight attendant, les llevo el ojo a esas dos profesiones. Okay. me encanta eso. Vale, de ahí, Lore. Lorena Martínez. Gracias, José. Ya puede, Ángel, ya puede colocar micrófono, apagar micrófono. Lore. Ya es como era Admission Supervisor. Ah, ok. Ah, sí, es la que dijo, sí. Jennifer, I am Administrative Assistant. Ajá, ok. Thank you. Jennifer Marisela, I am a receptionist. Dígalo, Jennifer Marisela, I am a receptionist in a shop. I am a receptionist in a shop. Very good. I stand all day. Es la única que agregó lo que pregunté las otras cosas. I stand all day. Parada todo el día. Day. Teresa, lo siento, Jennifer. Teresa de Chaparría. I'm a general manager in a financial institution. Wow. Qué bien lo pueden escribir. Muy bien, Teresa. Ahora díganlo, Teresa. ¿Qué es usted, Teresa? What do you do? I am general manager in a financial institution. Está bien, mire, lo felicito, habla bien. Luis, I'm an office Luis.
puedes decir, ah, oh, an office. I'm a salesperson. I'm a salesperson. Mm-hmm. I work in an office. I work in an office. Trabajo en una oficina. I'm a salesperson. ¿Sí? No soy una oficina. Okay. Ahí en la arriba dice, yo soy una oficina. Yo trabajo. I work in an office. ¿Ok? Salesperson. I am a salesperson. Dígalo. I am a salesperson. Sales. Sales. Salesperson. Salesperson. Melissa. I'm a compliance officer. I am compliance officer at a financial institution. Thank you very much. Gracias a todos por compartir su vida privada. No. Cosas personales. No, ya los hice reír, ¿verdad? No, es nada más para que ustedes sepan pronunciar cuando les pregunten a dónde trabaja. Y en inglés no sé cómo se dice, ya tienen que saberlo y pronunciarlo, ¿verdad? Es importante. Vale, ahora, veamos acá, rapidito. ¿Él es un qué? ¿Es un? Pilot. Pilot. ¿Y es una? Pilot. Flight attendant. Flight attendant. Teacher, y si le gusta teacher esa profesión, ¿por qué no fue eso? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué? Me gusta también ser teacher, pero tengo un bebé, así que decidí ya no, ¿verdad? ¿Ya no viajar? No meter papeles para esas cosas porque no lo voy a ver nunca, ¿verdad? Sí, tienes razón. No, es triste eso. Ok, tiene que ser de corazón duro uno. What's his job? Uh-huh. What's his job? ¿Cuál es el corazón, perdón? ¿Cuál es la profesión de ellos? What's his job? De él, dice. His. ¿Cuál es la profesión de él o su trabajo? Pilot. Entonces, ¿cómo se responde? He's a pilot. Dijeron que no era necesario un punto al final, porque aquí ellos le colocaron el punto. Acuérdense de esas indicaciones. He's a pilot. Porque si a veces se coloca el punto, ahí es donde le sale mal, ¿verdad? Y se dicen, ¿y por qué me está saliendo mal? Es porque colocaron un punto. Y ahí decía que no colocara. Vale. What's her job? ¿Qué dice ahí en la pregunta número 2? ¿Cuál es su trabajo? Ajá, pero ya no dice his, de él, sino que de ella. Her de job. Ella. She is, ¿verdad? A flight attendant. Flight attendant. Ajá. Vamos a hacer la última. What's his job? His se refiere a él o a ella? El. No, his es así. His es a él. Muy bien. What's his job? ¿Cuál es su trabajo? El de él. His. Mire, pero no sé por qué me parece. He's a musician. Repeat. Musician. He's What's her musician. Job? She's a singer. She's Hasta a singer. ¿Sintieron que fuimos a la carrera? No. No. ¿Comprendieron el tema? Yes. No, puede terminar esa sección, no hay problema. ¿Cómo? No va rápido, puede seguir continuar. No va rápido, pero mire, está fácil, bien facilito. Mire, estas dos esas le salieron bien, miren, también las de arriba, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Así que chicos, complétenlo. ¿En dónde se encuentra la teacher? 3.3. Hay que avanzar, ¿verdad? Aquí son pronunciaciones, usted se mete y practica la pronunciación del do y el does, que es algo que ya vimos. Luego aquí dice simple present WH questions and conversation, he works in a hotel. Siempre con relación al tema, él trabaja en un hotel. Hay una conversación por aquí, que ustedes la pueden escuchar y practicar la pronunciación. Y terminan el knowledge check siguiente, que es lo que vamos a hacer mañana. Yo voy a dar por hecho que ustedes van a ver estos dos videos para mañana. Así que esto no lo vamos a ver en la clase.
Uno es practicar, seguir practicando la pronunciación de algo que ya vimos, y el otro es una conversación, ¿verdad? Usando la WH question, que ya lo vimos, y sobre los trabajos, una conversación. Usted va a aprender a decir varias cosas que todavía se puede equivocar, ¿verdad? Pero ahí va a seguir reforzándolo. Lo que vamos a ver mañana es que ustedes hayan completado ya esta otra parte. ¿Cómo lo van a completar? ¿Cómo va el inicio de la palabra, de la pregunta? Eso ya lo estuvimos viendo en la primera clase, ¿verdad? Ah, dice la número uno. Does she? It's difficult. But she loves it. Es difícil, pero ella lo ama. ¿Cuál sería la pregunta? What do you like it? What does she like it? What does she like it? Okay, what does she like it? ¿Por qué le gusta? Es difícil, pero ella lo ama, ¿sí? Okay, así lo van a ir contestar. Eso es hasta el lunes, ¿verdad, teacher? Ay, sí, dije mañana, el lunes. Perdón. Perdón, Madeline, comentarle. Diga. Hola, comentarle, fíjese que a mí, yo he tenido todos estos días problemas con el acceso a la plataforma, y fue hasta ahora que definitivamente, bueno, ya con toda la ayuda, no pude ingresar, me habilitaron otro usuario, con otro correo, entonces hasta ahora he podido accesar a eso. El problema también que tengo es que la próxima semana, el lunes, salgo del país, y casi me va a ser imposible conectarme en un momento. Uh-huh. Sí voy a estar dándole continuidad a través de la playlist, ¿verdad? Para poder avanzar, pero les aviso porque no voy a estar presente durante la semana. Gracias por avisarnos. Okay. Oye, es un alumno responsable. Sí, así se hace. Y traten lo más que pueda, avanzar lo más que pueda. Es por el bien de ustedes, ¿verdad? Para que no le vayan a negar el diploma, ¿verdad? Lastimosamente, al final, pues, lo que ven es que esté el 80%. Trate de hacer lo más que pueda. ¿Ok, Luis? Buenísimo. Ok, gracias, Luis, por reportar. Bueno. Vaya. Entonces, chicos, nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? El lunes es la clase, mañana no, creí que mañana era jueves. Vaya, mañana no hay clase. La vez pasada porque iniciamos en jueves. Entonces, tienen bastante día para ver esos videos, no son cosas largas, y completar 3.7, y si quieren, sigan, ¿verdad? Bye. Nos vemos el lunes. Pasen buenas noches. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Buenas noches. Bye.